buena, cabrón. ¿Cómo estamos, con Chesu? Bienvenido aquí donde su pan, donde su bro eleva. ¿Cómo estamos, los cabros? Al fin, parece mentira, chiquillo, pero es verdad. Al fin llegó el tan esperado y ansiado unboxing de los toolshit que todos estábamos esperando, ¿sí o no, cabros? Qué buena, buena. Así que para el día de hoy tenemos entretención, chiquillo. Igual les voy a dar las gracias porque ya llegamos a los 800 suscriptores, cabro. Buena, puta, se ha pasado, chiquillo. Qué buen canal que somos, loco. Vamos a darle igual un saludito al Cristian Adame, que fue el suscriptor número 800. Buena, weón. Gracias a ti, hermanito, igual, pues. Y nada, cabro, hoy día entonces vamos a abrir los toolshit, ¿cierto? Que esto era lo que tanto esperando, cabrón. Lo bueno que tenemos uno de cada uno, pero en otros días más adelante voy a abrir más de estas weas porque me quedan más. Hoy día los vamos a analizar de manera viola, de manera tranqui. Así que tomen asiento ahí, relájense, prendan algo, lo que sea. Y nos vamos entonces con el unboxing hoy día, chiquillos. ¿Sí o no? Recordad que esto yo lo tengo gracias al tío Cone, que es el auspiciador oficial del canal, cabro, como ustedes saben. Así que el tío Cone mandó esto a siempre un buen precio para que todos veamos el unboxing hoy día, chiquillo. Así que gracias al Cone ahí, ya tú sabes, puedes echar una miradita. Tiene toolkit todavía. Por la compra de estas cagadas de toolkit venían estas cartitas, cierto, que era el Rey Arturo Pendragón versión zombie, que viene con la red de plata, y el Zeus viene con la de la capa, si es que no me equivoco. Pero ya empezamos al tiro con cagada aquí, cabro. Yo me voy a poner huevón al tiro, le voy a hacer la comparación al Pendragón, que está bueno todo lo que tú queráis, pero viene con ese foil opaco, no trae el foil arcoiris como el Pendragón original, trae ese foil fome, weón, que no resalta. Pero ahí está la versión zombie, pues. Ese es un detalle que quiero añadir inmediatamente, ya que se nota la diferencia en el foil. Y no sé, pues, si es versión coleccionista, uno quiere que sea así como este Zeus, pues, ¿cachai o no? Puta, eso nomás, pues. Como le ven aquí, el foil de este es más fome, pero el otro Zeus está mejor, pues. Pero bueno, ahí está entonces, cabrón. Igual ustedes saben, las cartitas versión Zombie Stain. ¿Cierto? Que igual no está de mal tenerlo ahí en la carpetita, va, de bonito, cabrón. Y tenemos entonces dos toolkits y los vamos a rajar entonces rápidamente con el de la capa de invisibilidad. Vamos a dejar de hablar, weá. Si o no, chiquillos, bienvenido entonces al unboxing de los tan esperados toolkits, que ojalá que nos salgan cositas buenas, las vamos a analizar y disfrútenlo, cabros, ya. Entonces, ¿qué es lo primero? Abrir esta weá con cuidado para no hacerla cagar. Entonces, la cajita, chiquillo, es bien pequeña. Yo sé que hay gente que pensaba que estas cajas de los toolkits eran mucho más grandes, pero la verdad es que no son necesarias, pues. Si simplemente traen cartas nomás y sobres, pues entonces, ¿para qué van a ser tan grandes las cajitas? Ahí está, entonces, para el ladito. Y vamos a cachar al tiro entonces este contenido. Vamos a ver cuántos sobres vienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil. Perfecto, tenemos 8 sobres entonces. Y vamos a ir revisando aquí, voy a mirarla un poquito, como que no quiere la cosa. A ver, vamos a dejar entonces las cartas nuevas para el final. Ya nomás, tenemos entonces aquí, cabro, vamos a hacer la diferencia de la comparación, perdón, la diferencia, mira que estoy hablando, weá. Entonces tenemos la capa invisibilidad aquí, ya sabemos que viene en otras versiones también, como la original, ¿cierto? Y también tenemos la versión que esta, la fular, que son, bueno, usted juegue los ustedes, pues, cabrón, son casi la misma weá nomás. Pero bueno, es la capita invisibilidad, pues, ¿quién no quiere tenerla? Así que bien, ¿cierto? Vamos con la otra. Tenemos una ira ígnea que viene en versión que te caga con ese foil. Oh, esta sí, pues, weón, esto está bien, tía, bien bacán, cabrón, ¿eh? Buenísimo, mira esa ira ígnea, weón. Muy, muy buena, cabrón. Vamos con la otra entonces, la bolita de fuego. Que hoy los talismanes están totalmente acertados, ¿cierto? ¿Quién no va a jugar una bola de fuego? Ahí tenemos su comparación. Y también la otra versión, que es la Full Art también, que viene en los kits de superación. Son muy similares, generalmente cambian así como se ve aquí el foil. Aquí lo tiene en la barba. Y acá tiene solamente la parte de atrás nomás, ¿viste? Siempre van cambiando el foil, pero son más o menos lo mismo, ¿no? tenemos el golpear la raíz, que también viene remasterizada en su nueva versión.
Ahí está entonces la comparación. Bueno, no sé en realidad, nunca he visto que alguien la juegue, pero ahora como ya salió aquí, y aparte que se aclaró un poquito más su habilidad, ¿cierto? Porque tu oponente bota dos cartas a su castillo y bla, bla, bla. Entonces, bien, 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 bien. Golpear la raya, una carta que no se ha visto mucho, pero vamos a esperar que de hoy en adelante se vea un poco más seguido, ¿no? Y tenemos la raza de pigmeos, que la vamos a comparar entonces con esta otra que es la versión fular. Buena, man, bacán. Ahí tenemos entonces la otra versión. Este sí que se juega, pues la raza de pigmeos sí es carta jugable, pues. Una cita de batalla, comparable con su versión aquí original. Que, bueno, el hacha de batalla, porque es la carta por excelencia, el arma que nos sirve para robar y para dar fuerza, ¿cierto? Nada, pues, hacha de batalla, pues, un cartonazo, la weá, nomás. El Avalon, que lo estoy encontrando a toda raja aquí inmediatamente. Oh, no, está bueno, este está bonito, weón. Vamos a hacer su comparación entonces, chiquillo. Ahí está el Avalon, la normal, y la versión entonces ahora fular, o como quieran decirle. Que tiene un símbolo de Totem ahí igual, medio extraño. Eso parece la señal del wifi. Y bueno, cartas nuevas, chiquillos. ¿Quién no quería ver cartas? La fececilla sin límite. Ya, aquí hay mucho debate con esta carta. De que quedó buena, que quedó mala, que no sé qué. Bueno, yo sinceramente, viéndola aquí la carta en persona, no la encuentro para nada fea, weón. Siempre voy a preferir en todo caso la original. La de toda la vida, la que me provoca la nostalgia. Pero esto está bueno, para darle un aire fresco ahí al juego, ¿cierto? Algo así como que no quiere la cosa. ¿Qué tenemos acá? El Relámpago Arcano, esa versión que está un poquito más, no sé cómo llamarlo, pero me gusta en todo caso, ¿ya? No la prefiero, pero igual, ¿ah? Carta media rara que se juega el Relámpago, de repente provoca un poquito como de conflicto la wea. por decirlo poco, ¿sí? Y tenemos acá entonces, tenemos el aceite de oliva, que ha salido hartas veces ya. No está tan feo, no está tan raja, pero le da un aire nuevo, chiquillo, eso igual es bueno. No sé, me gusta. Y entonces vamos a darle aquí con las cartitas nuevas que quedaron acá al ladito ya, ¿cierto? La espada larga, cabrón. Espada larga, carta aquí, llegó también a cambiar un poquito la jugabilidad, ¿cierto? Esta va a servir para el mazo caballero. Puta la weá, no puedo jugar bien. Ahí sí, wey. Ya que antes era coste 1, ahora es coste 2, pues. Para que el portador de espada larga pueda atacar, debes pagar 2 de oro, la versión de toda la vida. Y la nueva versión, cuando espada larga entra en juego, roba 2 cartas de tu mazo castillo. El portador de espada larga gana 1 a la fuerza. Esta weá en el libro va a ser conviable con el Darío el Grande y cuánta mariconada que haya por ahí, ¿cierto? Aparte del talismán nuevo que viene, que ayuda a jugar la carta también, básicamente casi gratis. Ya, entonces esta sería la primera a buscar. Ah, ¿qué le parece esa inclusión? La espada larga, man. Y después ya tendríamos. Ah, mierda. La traición de Seth. También este talismán de coste 2, que es para dominios de Ra. Puedes jugar la traición de Seth desde tu cementerio. Si lo haces, destiérralo. Destierra una carta del cementerio oponente, o baraja una carta de tu cementerio en tu castillo, o tu oponente bota una carta, luego roba una carta de tu mazo castillo. Buena, pienso que igual al ser coste 2 va a tener harta jugabilidad. Hay que testear nomás. Ustedes saben, cabrón, que al final las cartas ahí se ven en el juego, en el testeo, pero de momento esta carta sirve, totalmente sirve, weón. Sí o no, es como una versión... una, ¿cómo se llama? Una cuna de dragones más pobre. Voy a barajar una y robar una igual. No sé. Me parece bien. Yo estoy contento. Y el juramento férico, que es lo que decía yo, cabrón, que se podía cambiar básicamente con la espada larga, obviamente. No hay para qué ser ingeniero de la NASA para saber eso. Y talismán entonces de coste 2. Y lo que hace es que buscas un arma en tu mazo castillo cementerio. La juegas en un aliado que controles, reduciendo su coste en un oro, y el aliado puede ser declarado atacante el mismo turno. Está muy buena, yo creo que para cartas así como ponte tú el Balduino, lo colocáis, jugáis el fragmento esférico, buscáis al tiro la espada larga, se la colocáis, o si tenéis un poquito más de oro, le podéis colocar el hacha batalla y todas esas weas. Así que nada, buena inclusión también, pues cabrón. A mí me parece bastante, bastante, bastante bien. Estoy súper contento. Ahí entonces estarían las cartitas, chiquillos, del primer toolsheet. ¿Ah, sí o no? Nada malo.
Y vamos a abrir entonces los sobres del primero, cabrón. ¿Ya? Vamos a ver cómo anda la suerte, chiquillos. ¿Y ustedes se compraron Turkey o no? Supongo que sí, pues. Si no, ver los videos para puro wear, ¿no? Buena, cabrón. Un Hogan y una lanza de Osiris. Puta, ojalá que algún día cambien las cartas foil, weón. Veremos del 2020 abriendo las mismas cartas foil. ¿Sí o no, cabrón? Voy a hacer las tiras, un chiquillo de los de club. Vamos con el otro sobre. Tenemos un Eros y una Rea. Vale, los sobres vamos a hacer cortita porque ya, como les digo, está un poquito de más quizás la weá. Pero bueno, nunca ha dejado de ser bacán abrir sobre. Ya tenemos por acá una Claymore y un Saladino, ¿vale? Oh, al agua el sobre. Tenemos por acá. Vamos, por favor, sale algo bueno. Una Kenatón, un Poseidón. ¿Ya? Hay algo ahí como más. Buscando la legendaria que no sale. Anda a cagar. aquí tenemos acá un Invocar Chacales y otra Rea. Bueno, me armo un mazo de Rea entonces. Vamos todos, cabrón, ahí tenemos otro sobre más. Oh, al fin lo llegaron los toolshit. Vamos a tener que testear todas esas cartitas a ver cómo corre. Buena, y la Ignea, que esta no está jamás de más fuga. Y el Transmuta Mierda que sale. Por favor, weón, saquen esas cartas, weón. ¿Qué tenemos por acá? Una Antorcha Humana, dijo Nanítido. Una Vuelta de Primordial. ¿Ya? El último sobre estos, cabrón, y nos vamos. ¡Oh! Está sacando la cagada. Y nos vamos con el segundo tool shit. Tool mierda. Un Helio. Y el Marradanu mierda. Infaltable la weá. buena. Ya, esas fueron entonces las cartitas, cabrón. Lo que salió en los sobrecitos. Bueno, viola. No salió nada del otro mundo. Pero que me importa, porque para eso tenemos. Oh, otra toolkit mierda. Y sigamos entonces, cabrón. Vamos aquí con su pan elevado a analizar entonces lo que viene en esta otra toolkit, ¿tú? ¿Sí o no? A ver si la puedo abrir hoy día, la weón. Ahí tenemos. Entonces, vamos con el contenido de esta toolkit. Como les digo, cabrón, la caja es pequeñita. No se ilusionen con que iban a poder guardar cartas, la weón. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, tú puedes, dame algo. Los 8 sobres que corresponden, aquí las cartitas. Voy a separar al tiro las cartas nuevas para echarle un looking de ahí. Ahí están. Entonces nos fuimos con el Despertar Oscuro. Qué carta más buena, qué carta más bonita, weón. Es una de las ilustraciones más bacanes. A mi gusto, el primer bloque, no sé, me transmite ese Despertar Oscuro. Muy buenísimo, pues. Ahí está con su arte nuevo también, cabrón. Ustedes le van a hacer la comparación, cuál es la que más les gusta, ¿eh? Oh, buena carta, weón. Despertar Oscuro, esta weá debería haber venido los sobres, leyendas, pues. Y la Antropófago, que ya salió en versión foil igual. Aquí la vamos a hacer la comparación también con la versión normal de toda la vida. Ahí estaría Antropófagos. Qué buen cartón Antropófago, weón. Te podéis quedar con alguna carta de tu oponente, incluso si le robáis el Ra, ya tú sabes. El Aladorus, que tiene una versión parecida a las cartas que vienen en Buya Box, por el display de primer bloque. Pero aquí tenemos la versión, entonces, ahí como se ve, alas de oro, weón. Qué cartón más bueno, siempre jugado. Va, sí o sí. Ahí está, entonces, el alas de oro. Buena, weón. Me gusta esta cartita igual. Traición de McAlpin, pues, que también tenía su versión que había salido no hace mucho, Full Art. Y aquí la tenemos de nuevo, entonces. Es buen cartón, porque siendo McAlpin, como se sabe, es como casi una fe sin límite que me da camuflaje. Te salváis a toda raja un aliado. No, buenísima, po. La Red de Plata, número 750 millones reeditada. Y se llena la versión zombie encima. Oh, bueno, pero ahí está su versión, sí o no, de toda la vida. Y la versión Full Art, que es mucho más parecida, ¿cierto? Pero qué buena carta, por Red de Plata, que no. Jamás vamos a dejar de jugarla porque va siempre en los mazos, pues. El Carrusel está aquí. No me tincaba siempre, pero bueno, con el Dariol Grande y con algunas otras cartas convea bien, weón. La otra vez me lo jugaron con un Magdato, igual me dejaron para la cagada, weón. Me estaban pegando 6 a cada rato con la weá. Carrusel está, pues, buenísimo el cartón. Nada que decir, pues.
Es buen arma, simplemente hay que darle buena jugabilidad y eso sería todo. El jinete de fuego, jinetazo, que también es de las favoritas de mucha gente, porque no puede ser anulado y esa weá ya lo hace bueno. Más encima, por 4 horas, pégate 6. Ahí tenemos la versión amarilla de toda la vida. Y la versión fular, ay, muy similar. muy similar, ¿cierto? ¡Ah, qué buena carta la wea! Vamos con la otra, cabrón. ¿Qué tenemos por acá? El tótem del siempre necesitado, baneado, restringido y todas esas shit. El tótem de Wire o New Wire, o no sé cómo cresta le digan ustedes. Y ahí tenemos la nueva versión, pues. Bueno, yo no sé si hay gente que le moleste que salga este arte nuevo, pues. Yo no lo encuentro, que para mí no me genera ningún problema, pero siempre voy a preferir lo que me provoca nostalgia, pues. Pero ahí está desde el Wire. ¡Ah, buena! Con su loguito de tótem como wifi. Y ahí tenemos la gaita. Esta es la favorita. La carta por excelencia de primer bloque. El orito que todos queremos, ¿cierto? Que la sale tocando Gustavo Cerati. Ahí tenemos la comparación. Gustavo Cerati tocando la gaita. Ahora sí, esto, chiquillo. Ahí está la versión normal. La versión full art que venía ahí con los kits raciales. Y también tenemos la comparación, que es con la que más se le parece, creo que es con esta gaita legendaria. Es como la más similar. Ahí estamos, nada que decir, pues. Gaita, la wea. No sé si me guste tanto, pero ¿qué voy a decir, wey? Y un dragón dorado que se va al destierro con su nueva rata. Muy buena la rata también, para poder ocuparlo, ¿cierto? Que no se le pase en la pura carpeta weyando el dragón dorado. Ahí está, pues. No sé si en realidad, como les digo yo a ustedes, les moleste este arte nuevo. ¡Puta la wea! No puedo enfocar bien, weón. Ahí sí. No sé si les moleste ese arte nuevo. A mí me parece que le da un aire fresco. No me sienta nada de mal, pues, cabrón. ¡Ah! Y vamos con las cartas nuevas, entonces, pues, weón. Nada que hacer. Las cartitas nuevas. Tenemos el martillo pesado. Ahí llegó el arma súper buena, que antes era de coste 2, el portador de martillo pesado solo puede ser agrupado si pagas 3 oros y ahora es de coste 3. Cuando entra en juego puede destruir una carta en juego que no sea un oro y el portador ganado a la fuerza. Muy buena, po. Yo creo que va a servir bien para ese mazo sombra. Bueno, depende de la jugabilidad, pero si no, para el defensor y desafiante va sí o sí esa weá. ¿Por qué? Porque es un remol, po, ¿cierto? Y aparte de esa weá del exilio no habían tanto remol tampoco. Vamos con esta forma de toro, que es talismán de coste 4, que por lo que entiendo es palénica, ¿cierto? Convierte todos los oros que controles en aliados de coste y de fuerza 2 hasta la fase final. En la fase final, todos los oros convertidos en tu zona. Pon todo tu oro convertido en tu zona de oro pagado y luego destruye un oro que controles. Puta la weá, en realidad que me controles la weá. No sé, habría que testearla la jugabilidad de esta carta por 4 oros. Quién sabe, ¿no? Pero morir de pie, esta carta sí que está, está muy buena, pues, weón. Llegó a dar más anulación. Quién sabe, pues a lo mejor están abusando mucho de la anulación, a lo mejor no. Hay que testear nomás o hay que banear. Podríamos haberla dejado palénica esta, pues, weón. Pero se entiende, ¿cierto? Entonces, morir de pie, talismán de coste 1. Cuando lo juegues, tienes que desterrarlo. Solo puedes jugarlo si controlas dos o más aliados de la misma raza. Anula una carta oponente que no sea oro ni un aliado. O sea que podemos anular un talismán, un tótem o un arma. Buena, pues, no se había visto una carta con esa jugabilidad, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, cabrón, los toolkits tan esperados por la gente, por la comunidad de primer bloque, cabrón. Ahí están las cartitas. ¿Qué mierda pasa que no puedo enfocar bien? Ahí sí, disculpe, pues. Entonces ahí están las cartitas, chiquillos. ¿Cómo saben ustedes? Los favoritos de nosotros, primer bloque. Ahí llegaban las cartas nuevas para darle jugabilidad a todo esto, chiquillos. Y sin hacerla más larga, entonces, después de haberle mostrado las cartitas, haber disfrutado con ustedes, nos vamos con los últimos sobres, ¿cierto? Y ya nos estaremos viendo después con otro unboxing más. Como les digo, me quedan otros toolkits, así que igual los voy a abrir aquí con ustedes, pues, cabrón. Atenas y Saladín otra vez. No hay suerte con los sobres, no ha salido nada, weón. Pero bueno, en los otros sobres que me quedan, quizás venga algo mejor. Fergus Mormaceric, Matin el Mago. Oye, ese Matin el Mago que me salvó cuando jugué el otro día, weón. Muy bueno el monito ese, weón. El Robatoten. Vamos entonces por acá.
Alejandro Magno y Tutankamón. Tutankamón. Siguiente sobre. Siguiente. Por acá, un códex y una sedienta. Oye, no te lo puedo creer, weón. No se lo digo. Nada bueno. Oh, pero no importa. Como les digo, nos quedan más sobre, cabros, que los vamos a estar viendo aquí en unos días más. Entonces, y aquí esto igual lo que traté de grabar. Bueno, un video y una idea. Traté de grabar este videito igual lo antes posible. Para que lo pudieran ver igual, pues. ¿Cierto, cabros? Vamos con el otro sobre. Entonces, nos quedan los últimos ya. Que tenemos por acá una cuna de dragones muy buena y Ricardo Corazón de León. Buena, cuna de dragones muy buena. Vamos entonces, cabros, con el penúltimo sobre de hoy día. Que tenemos por acá una de Gladius, una más Fedeo, por favor, weón. Qué asco de sobre, weón. No creo, weón, que haya sido tan penca, weón. Por la chucha, ya. ¿Qué tenemos acá entonces en el último, cabro? Una Atenea y un Yelmo Alejandrino. Bueno. Lo que respecto a los sobres, cabros, no hubo tanta suerte. Pero como les dije, me quedan otros toolkits más. Tres de cada uno. Ahí lo voy a estar abriendo igual para que ustedes también se deleiten, pues, chiquillos. Y nada, pues, ahí nos estamos viendo entonces, cabros. Ojalá lo antes posible con un nuevo videito. Ya tú sabes, ¿eh? Cómprense los toolkits, chiquillos. Nada, pues, estas cartas sí o sí llegaron para quedarse. Y si no te las compráis, bueno, tus amigos, bueno, van a jugar con estas cartas. Y tú no. Y te vaya a dar en desventaja. Así que nada, hágale nomás, cabros. Nos estaremos viendo entonces en la próxima. Estoy súper feliz y me voy a armar unos masitos. Ya, cabros, nos vemos. Cuídense, chiquillos. Hasta la próxima.